El tema que presenta este año Arandú Beleza lo vamos a conocer a través del diálogo con Mario Rey. Ensayan todas las noches en el Club Hércules. Sí, ¿qué tal? Para este año hacemos Amazonia, que es un tema que viene a ser como el corolario de toda la saga que hemos hecho durante todos estos primeros años. Este va a ser nuestro noveno carnaval y creo que es un año en el que vamos a sorprender realmente a la gente, que hoy Arandú ha encontrado el tema justo para empezar a competir en serio. Creo que estamos armando una comparsa como para intentar campeonar en el carnaval de Corrientes. Siempre buscando proteger el medio ambiente, salvar al mundo. Sí, bueno, no tenemos tanta pretensión. Nosotros creemos y hemos encontrado eco en todos los artistas que hacen la comparsa y en los comparseros mismos, que si cada uno de su lugar intenta aportar algo, por lo menos está colaborando a que todo pueda llegar a ser mejor. La verdad que las condiciones en que vivimos y vemos permanentemente te permite dar cuenta de que no nos equivocamos, que realmente le estamos haciendo mucho daño al planeta y que deberíamos ver cuál es la solución para entre todos para poder cambiar. Nosotros tratamos de ir dando un mensaje cada año y bueno, es lo que podemos hacer desde nuestro lugar. Sentemos la ficha técnica de Arandú Beleza. Bueno, Arandú Beleza es un tema que es Amazonia, que por supuesto todo el mundo sabe, es la selva amazónica, pero no desde lo que es la selva en sí misma y que uno la asocia con Brasil, eso, sino los 8 países que involucran lo que es todo el complejo ecológico. Hemos tomado como referencia la historia de Chico Méndez, que es uno de los grandes defensores de la floresta, que era un sindicalista de los recolectores de caucho. Justamente en este momento teníamos de fondo recién la música sobre la vida de él. Y los coreógrafos de Corso y de Show son en este año Gonzalo Barrios y Matías Sodero, que ellos ya su estilo de trabajar le ha insuflado a la comparsa una energía que es el accede de Arandú, del que tanto hablamos, que es maravilloso. Se nota en los ensayos cómo está explotando la comparsa. Los carros están a cargo siempre de Daniel Acosta, que es para mí el carrocero más talentoso que he conocido en todos los años de carnaval que tenemos, y que está preparando otra vez unos carros magníficos para este año. ¿Diseño de vestuario? El diseño de vestuario también. Nosotros tenemos una forma de trabajar en equipo, es decir, no hay un solo diseñador. Lo mismo que yo soy el que escribe la historia original, pero después la vamos enriqueciendo entre todos. Todas las personas que te nombre como encargado de la parte artística, todos tenemos que ver con todo. La parte de la musical también está en el hueso, como siempre, que viene ganando hace varios años el mejor Zambarredo, Gonzalo Córdoba con la batería. La batería de Arandú para este año tiene más de 80 personas, así que también tenemos una batería muy, muy fuerte. Generalmente trato de evitar nombrar gente porque me voy olvidando. La coordinación de vestuario es Zulma, acompañada por Chelo Salazar y Julio César Pérez. Tenemos reales contados con nombre y apellido anotados en una formación, 348 integrantes, lo que indica el crecimiento que ha tenido Arandú. Hay que esperar el 7 entonces para ver la puesta en escena de Amazonia. Sí, totalmente. Nosotros vamos a sorprender este año. Estos 8 años hemos aprendido de nuestros propios errores, hemos ido registrando todos los errores que cometíamos o que las circunstancias nos hacían cometer para intentar corregirlo. Hemos estado trabajando todos estos años para este noveno carnaval, que es la corona del logo oficial de la comparsa, tiene 9 puntas. Es decir, todo nos llevó a este año en el que yo creo que Arandú va a ser una comparsa que va a terminar con toda esa gente que intenta criticarnos y dejarnos de lado. Este año se van a callar todas las voces.